Bueno, que la edad solo te traiga más salud, mucha felicidad y amor, donde puedas pasar más tiempo al lado de su familia. Ay, feliz cumpleaños. Gracias. Ahí está, mire. Gracias. Qué buen regalo de Ilcia. Ajá. Faltan dos velitas más. Ya, ahora mami, sí, sople. Ya. ¿Otra sople? Vez más? Sí, sí, sople. Dos velitas, sople. ¡Oh! ¡Bravo! 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 Toda la familia que está reunida acá y todos han deseado sus deseos. Así que, por favor, les agradezco de corazón. Aunque no lo veo en mi corazón, pero acá está. Gracias, tía. Ya, les agradezco de corazón. Que sean todos ustedes felices, porque hoy día se han divertido. Gracias, tía. Mis familiares han venido a visitarnos por el onomástico de mi esposa, que cumple sus 83 años de vida. Ah, y que todo sea una felicidad y se mejore su salud. Y el próximo año seguiremos siendo... Seguiendo haciendo la fiesta. Unida, siempre unidos.
Claro. Y gracias por la familia, claro, que estamos acá rodeados. Mi compadre Jacinto, mi compadre Silvia, con Donita, mi sobrina, mi comadre Juanita, mi dona, toda mi familia. Ya, y mi ahijado que hoy día nos acaba de decir que ya va a terminar esa su carrera profesional como ingeniero sentarse electrónico. Para mí es una satisfacción. ¿Quién? Danielito, puede venir a saludar. Acércate, Danielito, acércate, Danielito. ¿Cómo estás, madrina? A ver, Danielito, ven para acá, ven para acá. Acá tengo madrina, tu ahijado. Muchas gracias por todo. Mijadito, que ha venido a última hora, pero llegó. A ver, tú eres mi tía. Son muchos ejemplos que yo aprendí de ti. Siempre estás en mi corazón, tía. Gracias. De verdad. Y gracias por la preocupación. Gracias a ustedes yo estoy donde estoy. Y te deseo muchas bendiciones. Y siempre estás en mi corazón, tía. Ay, gracias, sobrina. Gracias, gracias. Nada que ver. Duro, duro. Sobre todo para mi hermana Judy. Escuche. Ay, mamita, son tantas cosas, ¿no? Pero así es la vida, es cíclico. Nos ha tocado ahora nosotros soportar el peso que tú soportaste cuando comenzamos a caminar. Y ahora estamos ahí, pero lo hacemos de corazón. Trata de salir las cosas bien, las acciones, sobre todo cuando tenemos que estar en ese día a día de los sábados y domingos. Y internalizarnos, ¿no, mamita? Más que palabras, estas son acciones. Y los que están acá, yo me, por ejemplo, el domingo estaba muy contento, hasta me emocioné, de Josefina, es una chiquita, una señorita muy, muy ella, muy identificada con tu persona, y cómo no estar en ese momento, y se lo dije ese día a su papi. Esas personas son pocas, ¿no? También el día de hoy, Juanita, que ha retomado, no sé, después de su claustro que tenía, ¿no? Dona, como siempre, mi tía. Queridita, ¿no? Queridita, pues en mi corazón hay tres partes, ¿no? Y ella es una de las partes, ¿no, mamita? Una de tus tintas preferidas también, ¿no, mamita? Ajá, claro. Sí, y mamita, que sean muchos, lo que Dios diga, mamá. Y siempre estaremos perennes en este momento, como se dice. Sí, y si nos toca, pues nos toca, que tenemos que ir con resignación a poder estar ahí en el Oriente Eterno. A seguir caminando. Yo estaba allá y he venido y me he dicho, uy, apoya la Zenaida, apoya la Zenaida. Regresa y cuida la Zenaida. Sí. Y a mi hermana muchísimo. Mila, mi hermana Mila, que está ahí, no, ahí está la flaca. Mila, somos Perú. Al final de la fiesta. Eso es lo que debe ser. Que acá empieza la fiesta. Y que comience la fiesta. Ya. Porque todavía hay para comer torta, para comer galletas, para comer de todo. Y ya que se quiere sentar. Creo que el sentimiento de uno siempre va reflejo de poder el momento que nos conocimos, ¿no? Quizás con Silvia se conocieron antes, pero ya cuando fuimos compadres, ya definitivamente el fruto ha salido, como bien dice su hijo, hace unos pocos días, ¿no? O sea, el fruto de que usted ha sido un padrino, pues, de Yossi, que ahora ya forma una nueva familia, y creo que en eso le hemos siempre compartido, creo. Está celebrando sus 83 años. Y que ha servido también como un ejemplo, una formación que ha dado usted a sus hijos, y que del mismo modo nosotros también hemos hecho también con toda nuestra familia, ¿no? Muchas gracias, comadre, por todos los servicios, las ayudas, quizás las circunstancias que usted pueda estar pasando, pero ahí estamos ustedes siempre con Dios. Ay, claro. Él nos da la mano, Él nos da la mano. Siempre contando con usted. No, mientras estamos.